en cuanto podamos, porque esto es una voluntad que tenemos que hacer entre el gobierno del estado y los concesionarios. Entonces estamos trabajando en eso, ¿no? Pero primero paso por paso, hay que terminar ahorita los que ya arrancaron, que es Hermosillo, Obregón y Navojoa, y luego ya nos vamos a los demás municipios para poder ofrecer los beneficios de transporte de calidad y transporte gratuito a los estudiantes.